A continuación, tenemos dos trabajos para finalizar el día de hoy, este primer día de congreso, y nos van a presentar desde Paraguay. Uno de el siguiente se llama Tuberculosis pulmonar en pacientes del Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caguazú. Y los ponentes son Joana Giselle Zamudio Sosa, Leticia Elizabeth Jara Vera, Ronaldo Luis Rodas Jara y Claudio Rafael Penayo Mereles. Ya se encuentran en la sala, entonces adelante, bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Joana. Ya tienen el. Sí puede presentar, creo que sí puede compartir. Adelante, por favor. Bueno, me presento nuevamente. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joana Zamudio y tengo hoy el honor de presentarles nuestro trabajo, que fue nuestro trabajo final de grado, titulado Tuberculosis pulmonar en pacientes del Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caguazú desde enero a diciembre del 2023. Y quien me acompaña como autora es mi colega Leticia Elizabeth Jara Vera. Sin más preámbulo, le doy el espacio a mi colega para que pueda iniciar con la introducción. A modo de introducción, podemos decir que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se contagia por el aire cuando una persona infectada la expulsa al toser o estornudar. Esta enfermedad genera una gran inquietud, ya que presenta un desafío significativo para la salud pública en Paraguay. A pesar de los esfuerzos dedicados a su combate, se basan principalmente en comprender la cadena de transmisión y disponer de tratamiento efectivo para prevenirlo o curarlo. Bueno, como objetivo general de la investigación, pretendíamos determinar los casos de tuberculosis pulmonar estudiados en pacientes del Hospital Distrital Inmaculada Concepción desde enero a diciembre del 2023. A su vez, desde este objetivo se desglosan los siguientes, que son los específicos, que son conocer la cantidad de casos positivos de tuberculosis pulmonar que se tuvo durante el periodo de estudio. Identificar los métodos diagnósticos utilizados para los casos de tuberculosis pulmonar y determinar la cantidad de casos de tuberculosis pulmonar retratados en el hospital. Según un estudio realizado en Paraguay durante el 2019 a 2020 sobre la búsqueda activa de casos de tuberculosis pulmonar en las 18 regiones sanitarias del país, se buscó determinar el estado actual, los desafíos y soluciones operativas con respecto a esta enfermedad para su erradicación. En total se examinaron 5.089 personas, de los cuales el 26,5% fueron identificados como sintomáticos respiratorios. Todos los sintomáticos respiratorios fueron evaluados y registrados en el sistema experto del Programa Nacional de Control de Tuberculosis que tenemos acá. Y siendo los departamentos más afectados, Presidente Hayes, que sería con el 32,7%, Caguazú con el 21,1% e Itapúa con el 11,8%. La búsqueda activa de casos de tuberculosis pulmonar revelaron, principalmente en poblaciones indígenas, un 48,8% de casos. Y en población privada de libertad, con un 22,4% de casos. El 53% de los casos fueron confirmados bacteriológicamente. Adentrándonos a los métodos, le cedo el espacio a la compañera Leticia. En cuanto al diagnóstico bacteriológico, la tuberculosis requiere la recolección adecuada de muestras para obtener resultados confiables. Existen pruebas de diagnóstico para detectar esta enfermedad, ya sea por baciloscopía, cultivo de Barr y la prueba de GeneXpert. Por estas pruebas, lo que se busca es identificar al bacilo para así poder dar un tratamiento adecuado a los pacientes. Para dar un tratamiento adecuado a los pacientes se sigue un esquema de tratamiento que consiste en la evaluación inicial, que es el primer paso. Se lleva a cabo mediante la recopilación del historial clínico del paciente, teniendo en cuenta sus síntomas, antecedentes de exposición y resultados de pruebas diagnósticas previas.
Todo esto es fundamental para establecer un plan de tratamiento efectivo y personalizado para cada paciente. Los medicamentos generalmente utilizados son la isoniazida, la rifampicina, la pirazinamida y el estambutol. Con respecto a la isoniazida, podemos mencionar que es altamente bactericida y su mecanismo de acción se dirige hacia la síntesis de los ácidos micólicos necesarios para estructurar la membrana de las micobacterias. Adentrándonos a los métodos y materiales, el enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que utiliza la recolección de datos con base en la medición numérica. El nivel de conocimiento es descriptivo y el diseño de investigación es no experimental. La población general es de 61 pacientes del Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Hospital Distrital Inmaculada Concepción. Se estudiaron 61 individuos, de los cuales 43 cumplieron con los criterios de inclusión. El tipo de muestreo es probabilístico. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó en este trabajo consiste en la obtención de datos de las fichas clínicas. El instrumento que se utilizó consiste en una planilla colectiva de carga de datos. Estos son informaciones asentadas en fichas de pacientes del Hospital Distrital Inmaculada Concepción. El procesamiento de recolección de datos fue mediante un programa informático llamado Microsoft Excel. Adentrándonos a la discusión y a los resultados, podemos mencionar que como problema que tenemos que los principales obstáculos para el control de la tuberculosis pulmonar incluye la falta de conciencia pública acerca de esta enfermedad y sus síntomas. Todo esto retrasa el diagnóstico y el tratamiento, ya que se debe a la desinformación sobre el tema. A raíz de todo esto, planteamos preguntas de investigación, comenzando con una pregunta general y desglosando en tres preguntas específicas. La pregunta general fue conocer la cantidad total de casos de estudiados de tuberculosis pulmonar en pacientes del hospital ya mencionado y cómo específicas se desglosan en cuál es la cantidad de casos positivos de tuberculosis pulmonar que se tuvo durante el periodo de estudio, cuáles son los métodos de diagnóstico utilizados para los casos de tuberculosis pulmonar y cuál es la cantidad de casos de tuberculosis pulmonar retratados en el nosocomio ya mencionado. Con re respecto a esto, respondiendo a la primera pregunta, pasamos al siguiente. Acá tenemos un gráfico en donde se observa la distribución porcentual de los casos positivos de tuberculosis pulmonar. Vemos que en cuanto a casos positivos, solo abarca el 16,28%, mientras que los descartados o negativos en el 83,72%. Esta marcada diferencia entre los diagnósticos positivos y negativos sugiere que la condición evaluada puede ser relativamente pequeña, que en este caso no es eso, sino que puede que la sensibilidad de las pruebas diagnósticas pueden tender a favorecer los resultados negativos según vimos. Respondiendo a cuáles son los métodos de diagnóstico más utilizados, en este gráfico nos indica que el método de diagnóstico por baciloscopía es el más utilizado, con un porcentaje de 67,4% que corresponde a 29 muestras analizadas por este método. Le sigue el cultivo de Barr con un porcentaje de 21%, que serían 9 muestras cultivadas. Y finalmente el método de Genexpert con un 11,6% que correspondería a 5 muestras. Aunque la baciloscopía se destaca por su rapidez, no es un método tan sensible como el cultivo de Barr, que es el método más utilizado como confirmatorio para Mycobacterium tuberculosis. Adentrándonos al tercer gráfico, podemos ver la distribución de casos retratados y nuevos de tuberculosis pulmonar.
Los casos retratados son pacientes que han abandonado el tratamiento y luego volvieron a retomar, denominados retratados. Y los nuevos, los casos nuevos. Vemos una brecha significativa, una marcada diferencia entre casos retratados y nuevos, viendo que el 57,14% corresponden a pacientes que retomaron el tratamiento, mientras que el 42,80% corresponde a casos nuevos. En este gráfico también se observa una brecha significativa entre los pacientes nuevos y los que retoman el tratamiento, ya que los que retoman el tratamiento presentan un mayor porcentaje. Esta disparidad se atribuye a la disminución drástica en el número de diagnósticos nuevos. Esto es debido a la problemática que se tiene que remitir la muestra a otro centro médico por la falta de recursos para el diagnóstico de VAR. De acuerdo con los hallazgos obtenidos a través de la investigación realizada en el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del Hospital Distrital de Caaguazú, se observó que solo un 16,30% de los casos estudiados resultaron positivos. Esta baja tasa de positividad podría atribuirse a varios factores, como la insuficiente captación de casos sospechosos. En cuanto a los métodos de diagnóstico empleados, se destaca que la baciloscopía fue la técnica más utilizada, abarcando el 67,40% de las muestras analizadas debido a su rapidez, aunque no garantiza una sensibilidad óptima. Además, se ha identificado que el 57,14% de los casos positivos de tuberculosis pulmonar analizados corresponden a pacientes que han retomado el tratamiento. Este hallazgo resalta la importancia de considerar el historial de tratamiento de los pacientes al abordar la tuberculosis pulmonar, ya que el seguimiento y la continuidad de la terapia es fundamental para garantizar una atención efectiva y una recuperación exitosa. Tras analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que es de vital importancia disponer de métodos diagnósticos en el hospital local, ya que constituye una de las principales limitaciones para un diagnóstico preciso de la tuberculosis pulmonar. Debido a la insuficiente cantidad de números de casos, nuestra población es relativamente pequeña. Fue una de las limitaciones que encontramos a la hora de realizar este trabajo, ya que los pacientes, a la hora de tener los síntomas, el desconocimiento es la principal causa del que los pacientes no acudan a tiempo para el diagnóstico certero de tuberculosis acá en Paraguay. La encargada del programa nos facilitó todas las informaciones habidas y por haber de las fichas epidemiológicas de los pacientes que se registraron en el 2023. Se observó una brecha significativa entre los casos de confirmados de tuberculosis pulmonar, ya que en años anteriores hubo un gran aumento de casos, y siendo el 2023 el año con menor número de diagnósticos de tuberculosis pulmonar, debido a la problemática que ya mencionamos anteriormente, que es la falta de método de diagnóstico en el nosocomio de Caguas. Tenemos las fuentes bibliográficas en las que basamos los conceptos que mencionamos anteriormente. Utilizamos informaciones del Programa Nacional de Control de Tuberculosis de Paraguay, que es nuestra fuente principal. Y también utilizamos otras fuentes bibliográficas internacionales. Esto es todo de nuestra parte. Estamos abiertas a cualquier consulta. Bien, muchas gracias. Agradecemos su participación y sí tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Nos preguntan, dice, Ayok, ¿existe algún esquema de vacunación para tuberculosis en Paraguay? Y si lo tienen, ¿qué tanto se vacunan las personas en ese país? Sí, la vacuna BCG es una de las vacunas que se le aplica al recién nacido, que se utiliza para prevenir la tuberculosis grave en niños. Es una vacuna que tiene una versión debilitada del Mycobacterium bovis. Es una de las
que son más conocidas en Paraguay y las más utilizadas por la población. Después, el sistema presenta muchas falencias, ya que no cuentan con los recursos adecuados en el programa de control de tuberculosis y no abastece, como ya mencionamos. Ok, gracias. Tenemos otra que dice, ¿qué medidas para evitar el contagio se realizaron con los pacientes positivos? Con los pacientes positivos se tuvo medidas de protección, por ejemplo, como no estar en un lugar hacinado, un lugar cerrado, utilizar las medidas de bioseguridad adecuadas y el resto de la información obtuvimos de las fichas de los pacientes que nos presentaron, presentamos un permiso especial al hospital para poder acceder a la ficha de los pacientes, que manejamos con total confidencialidad para poder presentarles estos resultados que observaron. Sí, gracias. Y otra más, dice, de los pacientes que fueron tratados, ¿hubo algún porcentaje significativo que reincidió en la enfermedad? Sí. Entre los pacientes retratados, la mayoría abandonan el tratamiento luego de 6 meses aproximadamente, según la información que obtuvimos en el programa, ya que sabemos que el tratamiento de la tuberculosis conlleva su proceso y los pacientes generalmente que son diagnosticados acá o que fueron diagnosticados con tuberculosis eran alcohólicos. Y ahí entra la incidencia del alcoholismo y el tabaquismo en esta patología. Ok, gracias. Y por último, ¿qué intervalo de edad tenían los pacientes que fueron detectados con casos positivos? Entre 32 a 45 años. Ok, bien. Bueno, con esta finalizamos igual. Si hubiese alguna otra pregunta en el chat, por favor, nos agradeceríamos su respuesta a cada uno de los participantes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.